Comenzamos los hechos de esta noche. Familiares y defensores de Melissa Lucio llevaron a cabo una manifestación para exigir la desestimación de su sentencia. Lucio se encuentra en este momento en el corredor de la muerte tras ser condenada por el asesinato de su hija de 2 años. A continuación, ¿cómo es que esperan llamar la atención de los funcionarios del estado? Pidiendo justicia por Melissa Lucio, quienes la apoyan, viven con la esperanza de sacarla del corredor de la muerte y demostrar su inocencia. Ella es inocente. No estaría aquí si no creyera en la inocencia de mi hermana. Tengo un hijo. ¿Crees que no hemos pensado en María? Pensamos en ella todos los días, al igual que pensamos en Melissa y en todos sus otros hijos. Sonia Valencia es hermana de Melissa y junto con otras personas piden al fiscal de distrito del condado Cameron Louis Saenz y al gobernador Greg Abbott ver el documental en donde, según ellos, los expertos forenses explican los detalles del por qué el asesinato de su hija de 2 años no tuvo lugar. Su familia y la organización Acción por la Pena de Muerte quieren que Saenz retire la orden de ejecución. Según la fiscalía, el 17 de febrero de 2007, paramédicos llegaron a un apartamento y encontraron a una niña inconsciente tirada de espaldas en el suelo. La víctima era María, de 2 años de edad e hija de Melissa. Su cuerpo mostraba que había sido gravemente golpeada, según la fiscalía. Melissa nunca haría daño a sus hijos. Ella no era violenta. Todos gritamos. Ella grita mucho. Les decía que se comportaran, cosas así, pero nunca fue una madre violenta. En una declaración obtenida de Saenz, el fiscal expresa que el momento de hacer justicia por la pequeña María ha llegado. Fue en julio de 2008, poco más de un año después de la muerte de María, que su madre fue encontrada culpable de asesinato capital y sentenciada a muerte. Hace menos de un mes, el 14 de enero, el Tribunal de Distrito 138 firmó la orden de ejecución pautada para el próximo 27 de abril. El caso de Melissa Lucio ha captado la atención a nivel nacional, filmándose un documental de su caso y con el cual buscan contar la verdad. Su historia, dicen simpatizantes como Nora Montalvo Liendo, tiene matices de violencia doméstica. Melissa did not have a proper defense. Melissa no tuvo una defensa adecuada y por eso estoy aquí, abogando por alguien que necesita una voz en este momento. Había 2 víctimas, fueron Melissa y su bebé Mariah. En el documental, El Estado de Texas contra Melissa, muestra según la petición de la organización Death Penalty Action que la muerte de María se debió a un traumatismo craneal causado por la caída de las escaleras. Esto de acuerdo al testimonio de un neurocirujano y no por abuso por parte de Melissa. Creo en la inocencia de mi hermana. Voy a luchar por mi hermana hasta el final. Hasta que ella vuelva a casa, voy a seguir luchando. Según Saenz, se ha presentado al menos 6 recursos y todos fueron desestimados o denegados por los tribunales, incluido el Tribunal Supremo. Lucio es una de las 6 mujeres en el corredor de la muerte de Texas y una de las 8 personas del Valle del Río Grande esperando ser ejecutadas. Su familia continuará luchando por su liberación y mañana planean nuevamente reunirse a las afueras de la Corte del Condado Cameron a las 10 de la mañana. En cuanto a Melissa, ella ha mantenido su inocencia durante más de 14 años. Según datos del Registro Nacional de Exoneraciones, aproximadamente el 40% de las mujeres exoneradas han sido juzgadas injustamente por lastimar a niños u otros seres queridos bajo su cargo, y casi el 70% fueron condenadas por delitos que nunca ocurrieron. Esos delitos incluían eventos determinados como accidentes, muertes por suicidio y delitos fabricados.